Estamos dando clases en la Casa de la Cultura, eh, bueno, para, destinado para niños y para adultos también. Bien. ¿cuánto hace que están trabajando con este taller? Eh, con este taller estamos alrededor casi de tres años acá en Bolsón. Eh, y bueno, comenzamos a principio de año, pero por otras razones tuvimos que, que cerrarlo eh, antes de las vacaciones de invierno. Pero bueno, la convocatoria, o sea, surge otra vez eh, porque lo abrimos otra vez ahora después de las vacaciones, eh, así que bueno, con la idea de invitar a, a, a niños, a niñas, chiquitos desde cuatro años más o menos o cinco, donde puedan estar por ahí solitos eh, y poder eh, darse, viste, al, al grupo eh, y bueno, de los, los niños hasta ad, adolescentes. Eh, y después ya pasarían adultos, digamos, desde 18 años eh, en adelante en otro horario. Ingrid, contanos los días y horarios que te reunís con los diferentes grupos. Bueno, eh, con los niños, por ejemplo, son eh, los miércoles de 14 a 15 horas. sí. Y eh, los adultos igual, eh, el mismo día los miércoles, pero desde 15 a 16 horas perfecto así que aquellos que quieran la información y anotarse en este taller pueden pasar por casa de la cultura pueden pasar por casa de la cultura eh, dejar sus, sus datos eh, bueno ellos le van a decir a qué hora le van a recordar seguro eh, el día y horario y bueno eh, que dejen su número de teléfono por cualquier cosa eh, para que nosotros nos podamos comunicar si en algún día la casa de la cultura está cerrada por cuestiones o eventos que así por ahí se disponen no Contaros cómo trabajan con el tema de los materiales. ¿Tienen que traerlos? ¿Vos los ayudás? Eh, los materiales, por el principio, el, la materia prima que es la arcilla, la traigo yo. Eh, después, eh, algunos elementos también que son pequeñas herramientas. Los niños eh, se arreglan con cositas de la escuela, por ahí, eh, lo que son punzones, por ahí, ¿no es cierto? Eh, palitos de helado, cosas eh, con un sentido también de, de, de por ahí de reciclar, ¿no? Eh, con elementos que tengamos en la casa en, que no demos mucho, eh, ¿no? Como para utilizarlos y bueno, que también no tengan tanto filo, por ejemplo, cuchillitos o cucharitas de de, no sé, de cumpleaños que quedan, no, ¿no? Así que todos los materiales se pueden reciclar. Sí, lo posible sí, y bueno, y si no también están los otros que son destinados más específicos, que por ahí eso se los recomiendo a los adultos, eh, que se llaman estecas, ¿no? Eh, son herramientas exclusivas de cerámica.